Taong 2010, nang muling dumayo sa Amerika ang tubong sarangani na si Richie Mepranum upang sagupain ang Noy Undefeated at isang knockout artist na si Hernan Tyson Marquez para sa WBO Flyweight Title Eliminator. Kilala itong si Hernan Marquez na mabibigat bumato ng suntok, kaya ito binansag ang Tyson ng Mexico. At hindi rin maikakaila sa kartada nito noong 27 wins, 0 loss at 20 KO na isa talaga itong knockout artist. Habang ang ating kababayan naman na si Richie Mepranum ay may record noong 21 wins, 1 loss, 1 draw at may 5 KO. Makikita na mababa lang ang knockout percentage nito, kaya naman marami ang nag-akala na gagawin lang itong pampataba ng record ni Hernan Marquez. Kaya halina mga boss at muli nating balikan kung paano pinagmukhang baguhan ng payat nating kababayan ang knockout artist ng Mexico. Especialmente en esa división ahorita que está él, excelente Edgar con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso, que no muy preparado y también pues obviamente con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender cómo se boxea. Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo, sabe cuándo ser agresivo, pero es más, se le puede decir que es un peleador. 18 knockouts en sus 25 victorias y por eso se encuentra número 6 del AMB, número 7 del CMB y número 9 del OMB. Regresamos ahora. Mepranum sigue moviéndose. Boxing Top Rank Live. Nada más, intenta el upper Tyson. El cuerpo y la mandíbula, la quijada de... Te pelea como zurdo Tyson Márquez, aunque es derecho por la cabeza. Sí. Y eso a veces pasa, y fíjate, Mepranum también es peleador zurdo, está llevando el ser filipino, usando su rapidez y sus ángulos, su movimiento. ¡Oh! ¡Qué bien cuidado, la combinación! Cuidado, no se puede abrir mucho, sí. Márquez, se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso lo empujaron ahí, pero lo motivó ese golpe el filipino. Alcanza a regresar, Sonora versus Richie Mepranum de Sarangani, Filipinas. Raúl, en tu tarjeta oficial, ¿cómo la llevas? Lo que más de filipino, no lo puedes dejar pensar mucho. Lo tienes que brincar, lo tienes que comenzar a trabajar. Te hipnotiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Y el peleador más bajo. Tiene que dar más cabeceo. Cuando entra de frente, no entra mucho de nomás de frente. Dale cabeceo, moverse y trabajarle que él quiere hacer. Y le da buen derechazo Mepranum, pero vuelve con el contragolpe. Bien, sí, Tyson. El filipino también. Vamos y volvemos con más de esta pelea estelar desde Dallas, Texas, el Great Bank. Tu tarjeta extraoficial, mi Raúl Diamante Márquez. Sí, ese último asalto también se lo di al Filipín 28. Y pues no puede dejar Tyson Márquez que lleve la iniciativa. Tiene que comenzar a tocarlo, pegar. Si tiene que pelear sucio y el refri lo deja, que lo deje hacer ese tipo de pelea. Y hablando de trabajar, se mueve bastante. Tú lo dijiste. Sí, y mira, ahí falló como 3-4. El filipino está usando el jab también muy bien, usando su arcane. Han salido con muy buen talento y les crece la... Todos ahí están dentro del cuadrilátero, hasta los veteranos que hemos visto. Míralo. Siguen peleando como Jerry Peñalosa, que es un guerrero de ley. 37, 38 años y pues todavía. Y ese poderoso golpe que le ha dado los knockouts hasta ahorita inexistente contra el filipino Richie Mepranum. Regresamos. Sa pagpapatuloy ng laban ay bawat suntok na binibitawan ni Marquez ay may sagot na counter si Mepranum. Kaya de la tienda Joe Brand a mis amigos Chavana y Meo que me trajes las mejores corbatas, ahí se pueden encontrar en la tienda Joe Texas. Y hablando del Valle también, pues mañana viene mi familia también, a mi hermano Texas, Julie Guiñiño. Paquiao Clotti, pero aquí les está gustando los fans. Sí. En el Texas Ballroom del Gaylord Texan Hotel, un buen guamazo que le dio Mepranum a Tyson Mack en este round al filipino. Que cae sólido con derecho. Mira, qué sorpresa. Y eso se va que van rumbo a una derrota quizás. Pues vamos a ver. Esto se pone bueno en Top Rank Live. Regresamos. Aquí
el filipino ahí lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta, como iba como de recta, y luego los últimos dos, tres asaltos los llevo ganando para el filipino. Mira, lo vimos bastante, Samuel Peter, la pelea coestelar, noqueando a Nagy Aguilera en combate de peso contra Bobby Hill, y ahora una pelea que está al tú por tú, pero que está sorprendiendo el filipino bastante cuando se habla de Tyson Márquez. Es el knockout, y vean nada más el rectón que le da. Y cómo, fíjate la inteligencia del filipino, cómo se excelente. Ahorita los boxeadores filipinos tienen mucho talento, pero de muchos golpes por la noche en este combate de Top Rank Live, la pelea estelar. Regresamos. Tyson Márquez tiene que reencontrar su ladrillazo, el trueno que ha noqueado a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Neprano, creciendo con cada round el filipino. Y tu tarjeta extraoficial, Raúl. Sí, entre más espera, más vale ir mal fuera. Mira, y cada vez ahí tira dos, tres golpes y no le pega, no le puede pegar sólido, con un golpe sólido te desanimas. Y se cubre muy bien también. Los codos hacia adentro. Izquierda, intercambiando. Ha dado muchos golpes, es Tyson Márquez. Míralo, el jab ahí bien bonito, tocándolo dos, tres. Como Tyson, con solamente un golpe se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta. Regresamos a las 6 de la tarde en vivo. Puebla, Monterrey por Fox Sports. Que se le está complicando el invicto Tyson Márquez, que está tratando de ganar confianza, pero ahí está Neprano, un par de golpes se lo quita. Milagro, le quedan 8, 9, 3 asaltos más para tratar de noquear. Necesita un knockout para ganar, tiene que apretar, tiene que ser más agresivo, pero no de esa forma. Mira cómo lo está contragolpeando, bien expresado, porque no me esperaba este filipino que tuviera tanto talento así. Pero otra vez, ya anda perdido, ahorita anda perdido Tyson Márquez, ya no lo puede sacar de esa posición, se ve cansado y ya está tirando golpes de desesperación. Y si me perdonan, si no, a un par de asaltos de que termine ese combate pactado para 10, el peso mosca. Pero ahí están ya intercambiando golpes. Neprano vuelve con izquierda, que ha sido mortífera para el Tyson Márquez esta noche. Esos contragolpes le han hecho daño y le están robando también la energía. No, Neprano, solo un golpe, viste. La recta de izquierda sigue entrando, sigue siendo efectiva. Y bueno, qué excelente pelea aquí en Fox Sports Español esta noche. Y Tyson Márquez tratando de volver al combate, sabe que se le está haciendo tarde, pactado para 10 asaltos y estaba tirando con todo, pero le observamos en la esquina de Neprano y le estaban diciendo, tú ciérrate, y si él viene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando. Bueno, yo lo tengo 78 a 73 y mi tarjeta extraoficial se tiene que ir al todo lo que quiere esta noche si quiere salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Perdiente, ahora qué hace siendo Richie Neprano. Obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. 8 a 73, vuelvo a decir, mi tarjeta extraoficial. Y bueno, qué peleón se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos algo que aquí. Cada en el Gaylord Jackson Hotel de Grapevine. Pausa y volvemos con el último asalto de la pelea de las filipino y el mexicano. Filipinas versus México y Filipinas. Pelear muy inteligente y no dejar una ventanita, porque es lo único que necesita. Esta pelea fue muy difícil para Tyson en su carrera, con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su... ¿Qué es lo que le puede hacer Neprano entrando al combate? Ser escurrido. ¡Oh! Bien, vean nada más. Que trae la pegada que trae a este nivel. Mira, otra vez. Otra izquierda ahí de Neprano. Matapos ang 10 rounds ng bakbakan ay hindi nga nakapagpatama ng pamatay na suntok si Hernan Marquez. At binoxing-boxing lang ito ng ating kababayan, at talaga namang naging epektibo ang counter na pinapakawalan ni Neprano. Kaya naman nakuha nito ang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision at nagbigay ng unang talo kay Hernan Marquez. For the winner, by way of unanimous decision, para el ganador por decisión unánime, Mabuhay Pilipina, Richie Neprano. Bago tayo matapos ay shoutout muna sa ating mga tagapanood.
Hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Salamat sa panonood.